pero... solo pasaron unos... ¡Ay, cabrón! ¿Dijiste algo? Nel. No. Bueno. Por Explorer Madres, güey. ¿Estás viendo mis streams de Super Mario Maker cuando empecé? No crees, híjala bien, aunque YouTube tiene puntuación de estrellitas. Ah, eso está grave, güey. Tengo un amigo que trabaja en el cine. Ah, pues unos... pósters, ¿no? El güey me puede conseguir boletos normales de adulto en el punto dulce, como me gusta llamarlo. Asiento D56. Para mí es el... bueno, en IMAX, que es una sala más grande. En Perisur, la fila G, atrás no tiene nada, güey. Porque es la zona para sillas de ruedas, güey. Entonces dejé 8 como a 12, que es más o menos el centro. Atrás no hay quien te moleste, güey. Pero ahí viene el pero. Me daba el boleto a 3 veces el valor. Ah, pues le que mira. Eran 2 boletos más aparte el bombo de palomitas, 2 refrescos y los nachos. Ah, se mamó, güey. Lo más descarado es que después de que compré todo y me senté... el puto se sentó a mi lado y me dijo, es que hoy es mi día libre. Qué hijo de la verga, güey. Güey, las salas son numeradas, te cobró su boleto. Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo, vamos a ver. Bueno, por suerte no se ha deteriorado mucho y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas del mundo, tenías que cortar esta. Espero que sepan lo que hacen. Ahora mantén la cabeza bajo el agua y no la sueltes. De verdad. Hace mucho que no practico la magia antigua y tenía todos los ingredientes ya listos. Ay, le ven los momazos, vengan. Sí, claro que esta persona es la más estúpida de todo el multiverso. Cabrón, güey. Güey, Spider-Man ya le había quitado el guantelete, güey. Ya se lo había quitado. Thanos lo agarró así de con los dedos, güey. Che, idiota. Eres de la Tierra, no, mi Missouri. La Tierra, idiota, sí. Ay, el de la capona tiene madre, güey. Ya lo había visto. Y luego, cabrón que recibió la alerta con sus trapos ahí, güey. No, no mames. Ok, ¿es una moto o qué es? ¿Qué pido? Ay, no mames, güey, cada cosa que te encuentras. Mientras de ser invisible, sí, ya la había visto. ¿Qué otro? Guardias de la galaxia. Hijo de su madre. Cuando tu papá que te dice que eres un idiota. Pero le dice al menos yo no tengo hijo pendejo. Se sonrisa que te das cuando ya pagaste luz, agua, cable, gas, mandado, renta y todo, debe te quedar por unos kawasakis. No, José, 120 años. ¿Cuál es su secreto? Una vez me cogió un burro. Me refería sobre su edad. ¡Ah! ¡Ah! Voy. Güey, es que es el padre del año este cabrón, de verdad, ¿eh? God of Lolis. What are we going to do now that mother is dead? ¡Madres! Inconsciente tu chiquito. No, bueno. Es neta eso, güey. Yo nunca vi... o sea, la verdad es que yo nunca las había probado. O sea, bueno, yo no sabía ni de la existencia de las negras, güey. Para cuando supe de su existencia, su mami y sobre todo sus cualidades, nunca las encontré, güey. Nunca. O sea, yo creo que sí las compraban al por mayor para hablar al micrófono. Me cae mal esa gente que habla de Beethoven sin haber visto ninguno de sus cuadros. ¿What?
Qué mujer tan ignorante. Tú ponte a investigar antes de criticar a Beethoven. No fue pintor. Una película, el perro. No, bueno. Te reto a decirme en dope después de ver este video. No, gracias, con la miniatura tengo. Uy, está hablando cetáceo. Deben ser los subtítulos más inútiles que he visto en mi vida. Si los dioses no pueden evitarlo, mucho menos nosotros. Sí, güey. Bueno. Ah, es que Scarlett Johansson es la perfección, güey. Cuanto a la profecía que solo un albañil de corazón puro y virgen podrá desenterrar la cuchara y así convertirse en el dios de la construcción. Sí, cómo no. Ardilla amargada, güey. Invocación rúnica. Invoca ni ardilla para desenterrar consumibles. Ah, pues, nada mal. ¿No tienen respeto por mi tiempo? ¡Eso es! ¡Imbécil! ¡Ratatasker! ¿Qué soy yo? ¿Tu primera opción? Un placer ayudar. Ahora vete a la mierda, ¿sí? Chale, ya, güey.